rúa chorbaba y mullaba pedra. Todos sus recursos se fanan de ti. A golpe de martelo a mi memoria me iba de preguntar continuamente por ti. Una de las preguntas que más me perseguieron a lo largo de estos 10 años, que ahora ya no me faltan, pero cuando comencé había una pregunta que me hacían siempre, siempre, siempre en todas las entrevistas. Y esa pregunta era, ¿por qué cantas en galego? ¿Qué sentido te dan dar explicaciones de por qué cantas en una lengua o en otra? Es decir, ¿qué sentido te dan dar explicaciones? Al final, ¿qué es una lengua? Una lengua es un xeito de, o sea, un vehículo para poder comunicarnos. Yo solo necesito saber, conocer esa lengua para expresarme. Y vamos a cantar ahora una canción precisamente a raíz de eso, que es O fío do que pendo, que ya me drastes, pero bastante, ¿eh? O sea, pasa el tiempo y yo siento así un poco señora, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí hubo una serie de personas que hicieron algo muy, 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 muy chulo. Hay unos niños, no hay tanto, pero yo siento muy mayor. Y ahora íbamos a hacer aquí ao vivo para todos vos, y vais a molar moito. Eu estou muy contenta de volverlo a hacer ao vivo con vos. Así que idemos preparando porque vamos a hacer aquí o fío do que pendo. Falamos de linguas, de que non hai fronteiras cas linguas. Vamos a hacer en galego, e vamos a hacer en galego tamén, pero en linguaxe de signos. De no ser por los temores, sobrarían las palabras.
Abrazo meu corazón e embriaga má ilusión por facer o meu camiño, seguir a miña intuición. Mas como sempre no mundo, contrapuntos ten que haber, e alguna mala lingua para darme algún revés, e algún que outro golpe para verme desistir. Mas eu non me rendo, só estou cansada. Que se faz, se non faz, que se deixas de facer, que se sabes pra onde vas sen saber de onde ves. Canta, non cantes, faise todo tan pesado, o pasar de todo o mundo, pouco a música outro lado.